Hola, buenas. Hoy nos encontramos en un nuevo vídeo y hoy os traigo al básico, el barquito básico de Boatman, el Actor, ¿vale? Este no trae ni sonda ni GPS. Ahora os mostraré el funcionamiento en el agua y si el tiempo lo permite os mostraré las características aquí en el embalse. Así que comience la acción. Bueno, pues voy a mostrar cómo es el funcionamiento del Boatman, ¿vale? El Actor. Mira, lo primero que hay que hacer es encenderlo. Estaría aquí donde se enciende. El interruptor habría que darle y unir las baterías, ¿vale? Que vienen separadas, solamente unirlo, es sencillo. Luego, el joystick, el mando es un joystick. Y se enciende aquí. Ya estaría encendido. Lo comprobamos y funciona. Si queremos que el barco vaya para adelante, pues el joystick hacia adelante. Pero si no queremos estar todo el rato pulsando el joystick, se dejaría así, fijo, y cuando se oiga una señal, ya no habría que hacerle nada. Para pararlo solamente habría que pulsar uno de los botones, ¿de acuerdo? Y ahora, pues cada botoncito pues, tiene su funcionamiento. El que tiene la luz, pues es para encender las luces. Y el botoncito este, el que hay aquí, que es dos flechitas, es para calibrar el barco. Siempre sabéis que si hace un poquito de aire o cualquier cosita, siempre se extiende, siempre tiende a irse hacia un lado. Pues aquí se calibraría, le da hacia un lado. Si queremos que se calibre un poquito hacia aquel lado, lo pulsamos y le damos. Ya estaría calibrado. ¿Qué queremos a este lado? Pues lo mismo. Y así se haría. El que está, el botoncito de la derecha, de la izquierda, es para abrir la torba de dentro. ¿Lo veis? Así se abre. Y el de la derecha sería para la torba de atrás, ¿vale? Luego, es así de simple, no tiene más, nada más. Esto habría que cerrarlo manualmente. Cada torba sería para 1 kilo aproximadamente, ¿vale? Después tiene unas características, tiene unas cositas que viene muy bien terminada. Este es básico, este no tiene nada, ni GPS, ni sonda, ni nada, esto es básico. Y una cosa que me gusta mucho es lo bien terminado que vienen los motores y protegido. Se ve de buena calidad, no pesa nada, como estáis viendo lo estoy manejando con una mano. Después aquí te indica en cómo está la batería. Aquí te vendría una lucecita para que veas cuánto le queda de batería. Se carga todo con batería y la duración más o menos sería de 2 horas y media. Y el mando pues también es cargado, como he dicho, todo viene a batería. Aquí tiene el cargador, ¿vale? Es muy manejable, es un barco pues que se puede utilizar fácilmente pues para las sesiones cortas, como no ocupa espacio, no puede llevarlo en cualquier momento. Este barquito no lo hace Dios para que lo probemos Miranda Technology. No, este barco no es mío. Y la verdad es que no, me ha gustado muchísimo, sobre todo porque es muy cómodo. Aunque es básico, pero es muy cómodo. Yo estoy por comprarme uno. Porque yo las sesiones, que como ahora sabéis, que no podemos hacer sesiones largas, pues entonces es una pena cargar las baterías y llevarse tantas cosas, pues para echar un día, que es lo que podemos hacer ahora mismo. Entonces la verdad es que este, aunque es el más básico, es el que más me ha gustado. El Fighter, que os mostré en otra ocasión, es mucho más grande, es más semejante a lo que yo tengo el Invader. Va estupendamente, igualmente, igual, va estupendamente, pero
yo como algo diferente y para el día así a día y más rápido, esta es una de mis opciones preferidas. La verdad es que me gusta mucho. El precio creo que oscila entre 250 euros si no me equivoco. De todas maneras lo confirmaré y le preguntaré a Miranda. Ahora os voy a enseñar lo que viene dentro de la caja. Vamos, lo que viene en los cargadores. Te trae un trapito, una de microfibra para limpiarlo. Vienen las instrucciones, que no vienen en español, pero se ve fácil, es fácil de entender. Y luego, aquí vienen los cargadores, ¿vale? Los USB. Aquí viene otro, que esto es ya para la del barco, ¿ves? Con el transformador. Y aquí viene una hélice de repuesto. Bueno, pues así es el Boatman Actor. Voy a poner aquí para que lo veáis de nuevo. Ahora lo voy a grabar de cerquita para que podáis ver las calidades que tiene. Barquito que me ha gustado muchísimo, sobre todo por lo recogido y por la calidad que le veo. Lo veo robusto a pesar de ser pequeñito y que no ocupa. Así que el que esté pensando en adquirir un barquito para como he dicho yo, por ejemplo, para venir un día y echar un ratito, que no se lo piense, porque aquí hay un barquito de muy buena calidad. Así que bueno, hasta otro momento. Hasta luego.